psychological science is an important field that can help inform mental health prevention and intervention programs that can both better understand the risk trajectories of facing these kinds of adversities and stressful life events and potentially traumatic events, but also to pay more attention to protective and promotive factors that can help support the resilience of these communities. So World Refugee Day is really an opportune time for us as psychologists to think about our role as leaders in this area, not only for better helping the lives of individual refugee children, families, and communities, but also to think with a bigger picture about how we can create a world that is safer, more protected, and more stable, so that ultimately we can help hopefully prevent the kind of refugee crisis that we're seeing today. So I believe the most helpful way that we as psychologists can be helpful to Syrian refugees is to serve as educators, consultants, and individuals who develop systems for those who have their feet on the ground working with Syrian refugees. The reason for this is that although we can serve as service providers, and I think we have a helpful role, there's not enough of us. And I think when we work as educators and consultants, we can provide information that we have in our profession to help those who normally wouldn't have that information, to provide psychologically healthy information and care to those who need it in a culturally appropriate way. El rol del psicólogo es, por un lado, diseñar acciones desde actividades hasta programas que ayuden a tramitar la experiencia vivida y específicamente ayuden a volver el dolor sufrimiento comunicable y abran un espacio para que las personas puedan pensar sobre lo que sí está, las capacidades y los recursos que pueden poner al servicio de transformar su vida. Por otro lado, el psicólogo debe incorporar el enfoque psicosocial en otro tipo de programas, es decir, vivienda, generación de ingresos, entre otros, para que estos programas sean sensibles al estado emocional de las víctimas y eviten hacer acciones con daño en sus procesos. De la psicología en la situación de refugio y desplazamiento se centraría en tres eventos esencialmente. El primero, en los procesos de afectación emocional que sufren las personas en situación de refugio, los procesos de duelo, de desarraigo, de frustración, de miedo. Es muy importante hacer un proceso de intervención allí. Un segundo momento estaría centrado en esas comunidades receptoras de personas en situación de refugio y desplazamiento. Es importante estar preparados para quienes llegan, en qué situaciones, y propiciar un proceso de diálogo intercultural. Y en un tercer evento es la adaptabilidad social a estas personas y a la comunidad en general, respetando sus derechos y las formas y prácticas en las que ellos ya vienen de sus ciudades de origen. En ese sentido, la psicología debe estar preparada que la migración es un hecho social que sucede en la humanidad desde sus inicios y que es importante intervenirla en todos los procesos.